La parte más difícil de mi trabajo siempre va a ser aventarme a estas grandes caídas y dejar las rodillas a cuando aterrizo. Es lo más difícil de mi trabajo. Eso de matar y eliminar gente es lo que hago todos los días. Así es mi día laboral. Esto es lo que me encuentro cuando estoy trabajando. Hoy van a estar conmigo todo este día para que vean las dificultades que puede tener este soldado dentro de su trabajo rutinario. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro trabajo es inspeccionar las casas, las tiendas de la gente que se encuentra cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente hay allanamientos, hay gente que se quiere robar el dinero de la gente y en esta tienda vive Don Tomás. Y a Don Tomás no le gusta que lo asalten. Don Tomás, ¿está ahí? Le pregunto. Don Tomás, no, este no es Don Tomás. Este no es Don Tomás. Y si no es Don Tomás, pues obviamente tenemos que darle crán al alacrán. Ven acá, papi. Necesito tu sangre, necesito hacerte mío, necesito eliminarte. ¿Dónde estás, chiquitín? Véngase para su casa, aquí no va a andar asaltando, esta villa la defiendo yo. Así que por favor, aquí está su cómplice, este es el Dylan. Tiene el Brian, adiós, para su casa también. No necesito que estén inspeccionando la tienda de Don Tomás. Don Tomás se fue a dejar a los niños al kinder, así que por favor, esténse tranquilos que yo voy a cuidar la tienda. Cualquier persona que entre que decida... Mira, aquí tenemos la cura del coronavirus. Me la voy a echar de una vez porque, bueno, sabemos que anda bien fuerte el contagio. ¡Ay, ay, ay! Ese me anda depilando las cejas con láser. Así que, papi, usted también no ande aquí de hocicona. No ande de impertinente. Váyase a su casa a descansar. Que no necesitamos que ande por aquí. Dejaron mucho dinero. Le habían robado bastante dinero a Don Tomás. Discretamente me lo voy a llevar. Me voy a llevar el dinero de Don Tomás porque pues no creo que le sirva. Y a lo mejor a mí me sirva un poquito más. Hay más gente cerca de la tienda de Don Tomás. Pues toda la gente está allanando la tienda de Don Tomás. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Dios mío santo. No le digan a Don Tomás, pero vamos a tomar un pequeño préstamo para comprar unas cositas. Ya saben por qué. ¡Uy! ¡Vámonos! Este es el movimiento de cadera. Te lo presento. ¡Vámonos para allá! ¡Para su casa! Este me lo enseñó Willy Rex. Willy Rex es nuestro cabo, nuestro sargento principal, el que nos da de armamento. Y esta jugada me la enseñó el señor Willy Rex ahí cuando andábamos en esos tiempos del Black Ops. Del Black Ops andábamos por allá. ¡Ay, papito! ¡Usted también para su casa! ¡Tenga para allá! ¡Vámonos! ¡Otro, por favor! Estas caídas me van a dejar sin rodilla en algún momento. ¿Alguien viene por aquí? Esta es la técnica también del señor Willy Rex. Se llama el no te visto. No te veo, hago como que estoy escondido, espero a que vengas y... Y me haces cagada. Y me haces cagada. Me haces cagada, hijo de tu puta. Lo importante es que cuando te mandan a dormir, te mandan unos baños algo sucios, algo fétidos, y la gente entra nomás a cagar, pero no limpian las paredes. Y normalmente la gente que está aquí abajo se la pasa cagando en las paredes. Ahorita les voy a enseñar las paredes, miren. Bueno, esas están un poquito limpias, esas están un poquito limpias, pero miren esta, aquí se ve la cacota a la izquierda, miren la cacota. La gente caga en los baños y el que está aquí debe ser un cagón de baños, cagón de paredes. Vamos a ir por este cagón de paredes. Cagón de paredes, ¿dónde estás? Ahí está tu lección para que deje de cagar las paredes. Le salió hasta caca, le salió hasta caca del pecho. Estamos de regreso, me llevo lo mío, lo que me pertenece por excelencia, lo que mi mamá me compró para venir a chambear y nadie me va a detener. Nadie, absolutamente nadie me va a detener. Por aquí escucho gente, ahí estás. Vámonos, muérete por favor, te pido por favor que te mueras. Concentración total, concentración al full. Pulso firme, vas para el suelo, chiquitín. Vas para el suelo, por favor. No me ande molestando. Vámonos, a su casa. A su casa. Me llevo el dinerito. Que no he pagado la casa. Mira, una mascarita antipedos. Claro que sí. ¿Esto es munición? No. Esta técnica me la enseñó mi sargento Willis. No te veo. Ahora sí salió. Así que para su casa, chiquitín. Para su casa. Aquí en el cajero automático del Warzone. Nos llevamos esto y
simplemente le recuerdo que hijo de su pinche madre me pegó un susto este cabrón. ¿Por qué hay gente así? ¿Por qué hay gente que no te avisa que viene? ¿Por qué la gente es tan mala onda que no quiere avisarte que viene? Y te quieren tomar desprevenido, eliminarte, meterte el nepe por el anastasio. No comprendo, no comprendo hasta el momento. Creo que las partes más difíciles de mi trabajo es combatir contra las botas que traemos puestas. Después de cierto tiempo corriendo con ellas, nos generan uñeros. La uña se nos entierra en el dedo y tenemos que andar pagando bastantes sesiones con el pedicurista para que nos puedan quitar la uñita del dedo. Es complicado mi trabajo, sí. También es muy complicado el hecho de que traigo un equipo pesadísimo y subo escaleras, bajo edificios. Lo más doloroso es esta parte, la de que me aviento y me quedo sin rodillas. La mi rodilla izquierda es una prótesis, estarme aventando en estas situaciones me genera mucho dolor, muchísimo problema, diría yo. El problema es que a veces lo tenemos que hacer porque hay unos pilluelines por ahí que nomás no aceptan o no dejan de moverse tanto. Me veo bien perrón, sí, pero cuando llego a la casa mi señora me regaña, me dice es que te esfuerzas mucho, es que no te pagan lo suficiente, es que deberías dejar de romperte la madre como lo haces, porque pues algún día vas a regresar sin rodillas. Y pues sí. ¿Hay alguien por aquí? Puntito verde en el mapa. Una ratita. Una ratita de esas de que está aquí por aquí y que no quiere salir. Ratita, yo te tengo. Te tengo un regalito, se llama mi nepe. Toma mi nepe. Te doy un poquito de amor ahí nomás para que te vayas calientito a tu casa. Para que descanses, para que te duermas, para que sueñes con mi nepe y con los angelitos. O con mi nepe con alas. Como tú quieras, papacito. Como tú quieras, simplemente. Yo cuando estaba muy pequeño jugaba un juego que se llama Assassin's Creed. Eso es que te enseñan a correr, mira, por estas baldosas aquí, ¡pum! Vámonos. Y yo esto lo pilluelo, bribón, águila rapaz, pa'l suelo, pa' su casa. Se cayó, se tropezó, lo mató el coronavirus, estornudo y se fue pa'l suelo. Otra de las cosas más difíciles de mi trabajo es el hecho de que aquí hay un bribón. No pudimos matar al bribón. Muérase, por favor. Ok, ya está la máscara. Esa es la parte más difícil de mi trabajo. El hecho de tener que correr a contracorriente de un pedo tóxico que te elimina, te mata y genera muchos problemas. Voy a acabar con enfisema pulmonar. Ya, estamos bien. Estamos bien, listo. Estamos fuera. Esa es la parte complicada de hacer lo que hago. Yo me enlisté al ejército porque esto de traer armas, uniforme, es lo más chévere y bonito que hay. Pero lamentablemente tenemos una rata en este mismo piso. Lamentablemente soy un exterminador de ratas. En este mundo existen las ratas buenas y las ratas malas. Las ratas buenas como yo, que no necesitamos meternos a ninguna madriguera para poder ganar. Y las ratas malas como este pequeño individuo que no quiere moverse y que me limita a mí a estar jugando de la misma forma. Ya avanzo y tenemos que ir automáticamente por él. Muérete por favor, te pido. Uy, casi me mata, pero no pasa nada. Nos salimos del pedo tóxico. En verdad es que ese pedo es bastante tóxico, no les recomiendo inhalarlo. Los pone a ver estrellitas y eso que no es como muy sano, ¿eh? Yo ahorita ando viendo como elefantes rosados, pero bueno, eso es lo de menos. Cuando el contador llega a menos enemigo cerca, significa que hay mucha gente por aquí que puede generar bastante problema. Lo que yo hago normalmente es tratar de tomarlos desprevenido por la espalda. Utilizo el sniper, utilizo mis armitas aquí de precisión y de repente aquí andamos como buscando. Mira, aquí está el muchacho, papá al suelo, ándale a su casa que lo están llamando. Le están llamando el teléfono, le dicen, oye, ¿sabes qué? Vente para acá que tienes una cuenta pendiente con Telmex, no has pagado, papá, te tienes que retirar. Y la parte más difícil de mi trabajo diría yo que es cazar al último venado, al último ciervo. A Bambi, al señor Eminencia. Ya matamos a su mamá aquí atrás. Mira, ahí va Bambi saltando, ¿cómo de que no? Bambi, vámonos en el pecho para que se tranquilice, para que tengas ahí un poquito menos de estrés. Vamos a avanzar por Bambi. Bambi debe estar herido, debe estar con una pata cojeando, debe sentirse sofocado, debe sentirse un poco mal, cansado, desangrándose, anonadado, pero no pasa nada. Vamos a eliminar tu sufrimiento. Tengo a Bambi aquí adelante y como buen guepardo al ataque voy a esperar el descuido de este muchacho para poder avanzar de manera letal hacia este enemigo. Bambi, por favor, no te me pongas rebelde. No te me pongas rebelde, si no voy a tener que aquietarte, voy a tener que meter otro dardo tranquilizador en el pecho para que empieces a entender quién manda.
para que empieces a entender quién. Aquí está el Bambi, tómale uno más ahí, pues. Este Bambi trae colmillos, este Bambi trae colmillos. No pasa nada, lo tenemos. Voy por ti, recargo. ¿Dónde estás, Sanguijuela? ¿Dónde estás, Sanguijuela? Sanguijuela, aquí está Sanguijuela. Vámonos a su casa. Lo tenemos. Y es así mi día en el trabajo. Caer, eliminar unos contras, molestias, ratas del Call of Duty y retirarme con mis amigos en mi helicóptero personalizado. Me llevo una buena lana para pagar la hipoteca y Infonavit porque andamos endeudados y sacar la computadora de la casa de empeño. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más días en mi trabajo, déjenmelo aquí abajito en el canal del señor Cheto. Hasta la próxima.